Se dice que la carta agregó que Gregory siempre fue buena persona y que lo que pasó en el 91 fue un accidente, que estaba arrepentido, que ya había pagado y que ya era hora de dejarle libertad. Sin embargo, la Junta no estaba de acuerdo con él y directamente le ignoraron. Con lo cual Harris siguió insistiendo. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi aterradora biblioteca. Por si no me conoces, me presento. Mi nombre es Netflix Fisher y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. En el día presente os traigo el caso de Gregory Green, quien mató a su familia dos veces. Pero antes de empezar, un par de cositas, ya para variar un poco. La primera es que la próxima semana voy a traer al canal a suscriptores y sus experiencias paranormales. Así que si queréis pasarme alguna experiencia vuestra con fantasmas, brujas o con algo inexplicable, aquí y abajito tenéis el fanmail donde podéis mandarme todo lo que queráis. Y lo segundo que os quiero decir es que muy breves me voy de vacaciones. Así que si queréis que suba algún vídeo en especial para entonces o para cuando vuelva, por favor dejádmelo aquí abajito en los comentarios. Un tema paranormal en concreto, un asesinato, una desaparición. Tú déjamelo aquí abajito y si es interesante, oye, puede que lo traiga próximamente. Dicho esto, ahora sí que sí, no me enrollo más y si os interesa el caso de hoy, ya sabéis. Apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos, porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, y así más, ¡empezamos! Todo comienza con una historia de amor. Tonya Clayton y Gregory Green aparentemente se amaban con locura, así que a principios de los 90 contrajeron nupcias y se mudaron a una preciosa casita ubicada en Michigan. Tonya ya estuvo casada y fruto de este matrimonio tenía dos hijos, un pequeño de 5 y otro de 8 años de edad. Sin embargo, a Gregory no parecía importarle, ya que su sueño era tener una familia numerosa. Para él, los pequeños, al casarse con Tonya, ya eran hijos suyos, y esperaba que su esposa en muy breves quedase embarazada. Y cabe decir que a los pocos meses, la mujer le dio la gran noticia. Todo parecía perfecto en su vida. Se querían con locura, tienen una casa preciosa, iban a tener 3 hijos. Pero entonces las cosas comenzaron a complicarse. No tenemos mucha información acerca de esta relación. Sin embargo, en cierto momento, sabemos que la pareja comenzó a discutir. Empezaron a llevarse mal, a tener problemas. Y Tonya llegó a amenazar a Gregory con divorciarse. Es ahí cuando el hombre pierde los papeles. Y el 14 de julio de 1991, agarra un cuchillo y apuñala a Tonya varias veces en el rostro y en el pecho. Tonya por aquel entonces estaba embarazada de 6 meses y durante este ataque, tanto ella como el niño perdieron la vida. Lamentablemente a Gregory esto no le importó y después de matarlos a ambos, agarró el teléfono, llamó a emergencias y confesó todo lo que había hecho. Dijo que la mató, cómo lo hizo, y a continuación colgó y salió al porche a esperar a la policía. Durante el juicio, llevado a cabo en 1992, este hombre fue declarado culpable de asesinato en segundo grado y sentenciado a pasar entre 15 y 25 años entre rejas. Hasta aquí este parece un caso extremo de violencia doméstica, pero lamento comunicaros que a partir de este punto, las cosas se ponen mucho peor. De Gregory Green no tenemos información, tan solo sabemos que nació en 1966 y que no tenía antecedentes penales. Era un tipo normal y corriente, y era tan agradable que tenía gran cantidad de amigos. Era extrovertido, simpático, no se metía en problemas, y trabajaba en el aeropuerto de Detroit. Sobre todo se caracterizaba por ser un hombre de fe, cosa que los siguientes minutos será muy importante. Una vez entre rejas, amigos y familiares de Gregory bombardearon con cartas a los altos cargos de la prisión. Estas cartas eran peticiones y súplicas. Súplicas para que este sujeto saliera de la cárcel cuanto antes. Los padres del hombre decían que era un buen chico, que lo que pasó con Tonya fue un simple arranque de ira y que él no acostumbraba a ser así. Que era un buen hombre, que nunca cometió ningún crimen, que era una buena persona. Pero desde prisión no se lo creían. La gente de prisión veía a este hombre como un criminal y por tanto, no harían nada al respecto. Querían que Gregory cumpliera con su condena, ya que al fin y al cabo mató a su mujer,
mató a su mujer y a su futuro hijo. Y no fue una muerte accidental, fue una muerte terrible. Sin embargo, la familia Green no iba a rendirse y pidió la colaboración de su iglesia, especialmente la de Fred Harris. Fred Harris era un conocido pastor y activista de los derechos civiles. Y además, años atrás, conoció personalmente a Gregory Green. Para él este hombre era una buena persona, pero antes de hacer nada, pidió al abogado de Gregory información sobre cómo estaba comportando dentro de prisión y descubrió que era un preso que no se metía en problemas. Desde que inició su condena, Gregory completó el llamado programa cognitivo conductual e incluso consiguió un empleo dentro de prisión. Participaba en todo tipo de actividades, limpiaba su celda, ayudaba a otros y solo fue penalizado en una ocasión. Y el motivo fue por una pequeña pelea con otro preso por el uso del televisor de la zona común. Fue una tontería de pelea. Y aparte de eso, Gregory era excepcional. Hablaba bien con todos, era respetuoso, era amable, agradable. Pero la junta consideraba que no estaba preparado para recibir libertad condicional. Se lo denegaron hasta en 4 ocasiones. 2 en 2004 y 2 en 2006. Y el motivo era simple. Demostró poca emoción o remordimiento. Y tenía una gran falta de empatía. Declaraciones de Chris Goetz, portavoz del Departamento Correccional de Michigan. A ojos de Fred Harris y de la familia Green, estas palabras no tenían sentido. En las cartas de Gregory, él decía estar profundamente arrepentido. Dice que echaba de menos a Tonya, que lo sentía muchísimo, que no entendía qué pudo pasarle. Además, sabían que dentro de prisión se portaba muy bien, con lo cual no tiene ningún sentido que este hombre no fuera libre. Es entonces cuando el pastor Fred Harris decide intervenir y enviar varias cartas al Departamento Correccional de Michigan. La primera carta fue escrita el 17 de agosto de 2005 y entre otras cosas decía lo siguiente. Gregory y yo éramos amigos antes de su accidente y de que él fuera encarcelado. Siento que ya ha pagado por su desafortunada falta de autocontrol y por el daño que ha causado, tanto como ha sido posible, y lo siento. Esto no restaurará las vidas que fueron tomadas. Lo llevará consigo por el resto de su vida. Se dice que la carta agregó que Gregory siempre fue buena persona y que lo que pasó en el 91 fue un accidente, que estaba arrepentido, que ya había pagado y que ya era hora de dejarle libertad. Sin embargo, la junta no estaba de acuerdo con él y directamente le ignoraron. Con lo cual Harris siguió insistiendo y al año siguiente envió el siguiente escrito. He notado un gran crecimiento y su comprensión ha madurado bastante, así como sus habilidades de procesamiento. Si fuera a ser liberado, sería bienvenido como parte de la comunidad de nuestra iglesia y cualquier cosa que pudiéramos hacer para ayudarlo a adaptarse, lo haríamos. En este escrito básicamente decía que la congregación apoyaba a Gregory y que hiciera lo que hiciera, responderían por él. Pidió en varias ocasiones más que lo liberasen. Mandó una carta, otra. Y finalmente, gracias a las presiones, Gregory Green fue liberado en 2008, cuando llevaba 16 años entre rejas. Pero eso sí, cabe señalar que si las presiones no hubieran surtido efecto, este hombre habría quedado en libertad en 2012, y acumuló créditos por buen comportamiento. En cuanto quedó en libertad, Gregory consiguió un empleo y se convirtió en un hombre muy devoto. Estaba muy feliz, contento, agradecido con todos, y especialmente con Fred Harris. Quedaba mucho con él, le daba 1.000 millones de gracias, y de la noche a la mañana comenzó a salir con una de sus hijas, Faith Harris. Faith estuvo casada años atrás, y fruto de esa anterior relación, tuvo 2 hijos, Cara Allen, de 17 años, y Chadney Allen, de 19. Sin embargo, una vez más, esto no le importaba a Gregory. Más bien, todo lo contrario. Le encantaban los niños y siempre quiso tener una familia numerosa. Una casa bonita, una esposa que le quisiera, muchísimos niños. Y después de 2 años de empezar a salir, esta pareja contrajo nupcias. Concretamente, el 18 de diciembre de 2010. Al año siguiente, 2011, Faith dio a luz a la pequeña Koi. Y en 2012, a Kaylee. De puertas para afuera, esta era la familia perfecta. Se iban muy bien, iban a la iglesia, los niños iban a clase, hacían los deberes, eran muy educados. Pero de puertas para adentro, la cosa era muy distinta. En febrero de 2013, Faith fue a comisaría y pidió un orden de alejamiento contra Gregory Green. Aquí es cuando pasa algo muy interesante, y es que la policía tenía todo el registro. No había denuncias previas por malos tratos,
pero sí tenían el historial de este sujeto que mató a Tonia, que estuvo 16 años en prisión. Tenían todo eso y aún así se negaron a ayudar a esta mujer. Hablaron con ella, apuntaron todo y después no procesaron nada. Ni hicieron seguimiento, ni investigaron, no hicieron nada de nada. Después de lo que pasó, Faith y los niños fueron temporalmente a casa de sus padres y con el paso de los meses, la mujer regresó con Gregory. Pero una vez más, las cosas fueron muy mal. Y el 11 de octubre de 2013, Faith pidió el divorcio. Meses más tarde, Faith retiró todo y volvió a pedir el divorcio el 18 de agosto de 2014. Claramente estamos hablando de una relación de maltrato continuado. Él la agredía, la trataba mal, ella se marchaba, pedía el divorcio y después él le pedía mil perdones. La trataría muy bien, le pediría disculpas y la mujer acabaría creyéndole. Pero finalmente, en septiembre de 2016, con el apoyo de sus dos hijos mayores, Cara y Chutney presentó la última solicitud de divorcio ante los juzgados. Esta vez, Faith estaba decidida y tenía claro que no iba a seguir compartiendo su vida con un criminal. Pero lamentablemente Gregory no estaba dispuesto a perder la familia que siempre quiso tener. La madrugada del 21 de septiembre de 2016, Gregory Green atacó a Faith Harris mientras dormía. Y a partir de aquí, se desató el caos. No sabemos exactamente el orden de los acontecimientos, pero más o menos se presume que ocurrió lo siguiente. Mientras todos dormían, Gregory sacó de la cama a sus dos hijas pequeñas, Kaylee de 4 años y Coy de 5. Y una vez allí, prendió el motor y dejó que se ahogaran con el monóxido de carbono. Después, a punta de pistola, ató a los hijos mayores y los obligó a bajar hasta el sótano. Y finalmente fue a la planta superior y atacó a su mujer mientras dormía. Se abalanzó sobre ella y la golpeó en varias ocasiones para después hacerle un corte en la cara y dispararle en el tobillo derecho. Debido al dolor y a la gran cantidad de golpes que recibió, Faith se desmayó. Y aprovechando el momento, Gregory la ató de manos y pies, la bajó al sótano y la sentó en una silla. Teniéndola completamente inmóvil, la despertó y la obligó a ver cómo mataba de un disparo en la cabeza a sus hijos mayores. Y después le contó lo que había hecho con las pequeñas Kaylee y Coy. Según algunas fuentes, todo ocurrió de un modo distinto, pero Faith, debido al trauma, lo suprimió todo de su mente. Y únicamente podía recordar que se despertó a la 1:15 minutos, atada en la silla y llena de heridas. Atada, aturdida, con un corte en la mejilla y junto a los cuerpos sin vida de sus dos hijos mayores. Tal y como ocurrió con el primer crimen, Gregory llamó al 911, confesó lo que había hecho y esperó a la policía en el porche de la casa. Según las autoridades, este hombre no parecía arrepentido. Estaba calmado, lo contaba todo tranquilamente y repitió una y otra vez que su mujer y los niños estaban muertos. El juicio contra este hombre dio comienzo en 2017, después de que la ley hiciera lo siguiente. Para empezar, a finales de 2016, le concedieron el divorcio a Faith Harris y, en segundo lugar, sometieron a Gregory Green a una evaluación psicológica. Una evaluación que dijera si estaba preparado para ir a juicio. Y la respuesta fue afirmativa. Sabía lo que hizo, era consciente de ello y, además, no se arrepentía. Aún así, cabe decir que en mitad del juicio rompió a llorar y pidió mil perdones. Dijo que lo sentía muchísimo, que estaba arrepentido y que quería muchísimo a sus 4 hijos. Desafortunadamente, tomé las vidas de Kaylee, Coy, Chutney y Cara. Le disparé a mi ex esposa, dejé a mis 2 niñas en el coche. A Cara y a Chutney les disparé. Me siento muy mal por cómo esto ha impactado profundamente a todos. Que Dios les ayude y me ayude a mí. Pero sus palabras no valían para nada. No se las tragaron ni la jueza, ni el jurado, ni la gente que años atrás le apoyó para que saliera de prisión. Sus padres, Fred Harris, había decepcionado a toda la congregación y había destrozado para siempre la vida de Faith Harris, hija del pastor que lo dio todo por él. Eres un estafador, eres un monstruo, eres un demonio disfrazado. Ahora estás expuesto para siempre. Ni siquiera la tortura y la muerte serían justicia. Tu justicia vendrá cuando te quemes en el infierno por toda la eternidad. Asesinaste a 4 niños inocentes y todo porque eres inseguro. Algunas fuentes consultadas dicen que cuando Gregory Green contó su versión de los hechos,
se echó a llorar. Dijo estar arrepentido, sentirse muy mal y se ahogaba en llantos. Pero cuando Faith Harris subió al estrado y expresó todo lo que sentía, él estaba impasible. Ni una lágrima, ni un gesto. Y ni siquiera fue capaz de mirarla a los ojos. Hizo como si el tema no fuera con él, con lo cual muchos pensaron que en realidad interpretaba un papel. El papel de alguien capaz de sentir empatía. Por este último crimen, Gregory Green, de entonces 50 años de edad, fue declarado culpable de los siguientes cargos: asesinato en segundo grado, tortura y agresión con la intención de causar un gran daño corporal. Sin embargo, como se declaró culpable a sí mismo y pidió disculpas ante la corte, hubo algunos cargos que le fueron retirados. Cargos de encarcelamiento ilegal, delincuente en posesión de un arma de fuego y finalmente asalto criminal. Por todo esto fue sentenciado a pasar en prisión entre 47 y 102 años. Será elegible para libertad condicional cuando cumpla 97 años. Y muchos dicen que es muy probable que no llegue a esa edad. Y ya para acabar debo deciros que Faith Harris ha concedido pocas entrevistas. A día de hoy sigue en terapia y sigue teniendo pesadillas relacionadas con la muerte de sus hijos. Pesadillas que ella considera que jamás la dejarán descansar. Así que ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que realmente Gregory se arrepiente de lo que hizo? Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de corazón que os haya parecido muy interesante y que ya será si me dejéis un buen like y un comentario aquí abajito. Un comentario junto a, por supuesto, la respuesta a la pregunta del día, la cual es la siguiente. ¿Crees que este caso pudo evitarse? Si así, ¿de qué manera? Y la palabra secreta es Gregory. Deja Gregory aquí abajito y en cuanto lo vean cuanto pueda, te daré like. Y ahora sí que sí, voy despidiéndome. Aquí abajo tenéis el apartado de correos, enlace directo donde conseguir estos libros, España embrujada, expediente Flesh Flisher, y todas, pero todas mis redes, tengo Facebook, Twitter e Instagram y Twitch, que también tengo Twitch, y por ahí identifico los cambios, las novedades y multitud de charlas más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!